partiendo de eso, o sea, porque hay juegos que eso tienen diferentes retos, como las misiones y todo eso. A lo mejor el Lost Ark no es el mejor ejemplo, porque las misiones no la pelan, pero bueno, en el GTA haces una misión, de A a B, completas eso, bla. Luego está el reto de la dificultad que tenga el juego. Y aquí a mí me gustaría hablar de ciertas cosas, porque estamos en esta mierda que se comenta de... no, es que hay juegos difíciles y tiene que tener modo fácil. Y a mí eso me repatea, porque es como decir, hostia, es que El Señor de los Anillos dura 4 horas. ¿Podrías hacer, no sé, más cortita, que durase una hora? Claro, pues yo aquí voy a discrepar, y no porque me esté ocurriendo, pero porque sé que en un futuro me va a pasar, y es que... Estás mayor. Sí, exacto. Y ya no por el hecho de que vaya más lento, o sea, de que tenga menos reflejos o que sea peor jugando a videojuegos, es por el hecho del tiempo que tienes. O sea, al final, por ejemplo, jugar a un juego tipo Sekiro o Dark Souls son juegos que es posible, ¿vale?, que si tú te pones a jugar 2 o 3 horas solo, no te hayas pasado ni un boss. O sea, sigues el mismo boss. Entonces, la sensación de frustración y de no avanzar es muy heavy, ¿sabes? Entonces, yo creo que... Es posible, sí. Pero no todos los juegos te van a dar esa experiencia. Y a lo mejor no es un juego para ti. No tienes por qué pasarte todos los juegos del mundo, ¿sabes? Ya. Yo opino que hay un juego para cada persona y que si ese juego es muy difícil... Luego está la gente que dice que ellos quieren pasarse la experiencia de, pues eso, de jugar al yo que sé, al Hollow Knight, ¿vale? Porque salía el Hollow Knight de... Sí. Tengo un foco enorme aquí. Vale. Decían la experiencia de pasarse el Hollow Knight por, yo que sé, por conocer la historia. Hostia, tío, pues... Hay gente que es muy fan del lore, por ejemplo, del Sekiro o del Dark Souls y tal. Claro. Y para llegar ahí tienes que pasarte el juego. Vale, mi pregunta es... ¿Qué diferencia hay entre pasárselo en modo fácil y verse un vídeo? Wow. Porque, quiero decir, si lo que te van a hacer es facilitarlo de cierta manera para que tengas la mínima interacción y veas el final, para mí es lo mismo. Bueno, entonces, pues para eso, claro, una película, ¿no? Claro. Te ves una película y ya está. Pues veo una película y ya está. A ver, yo creo que también el hecho de eso, de que como que te estás pasando algo, ¿sabes? O sea, yo he visto muchos gameplays de personas y aún así he jugado al juego, ¿sabes? Porque quiero sentir lo que se siente al jugarlo. Que es la superación de la que estábamos hablando. Claro. Que es lo que nos da los juegos. Ese plus de decir, me he pasado algo, ¿sabes? Sí. Pero, claro, los seres humanos queremos pasarnos las cosas. O sea, tú no compites. Nadie competiría en las Olimpiadas si... A lo mejor... Nos estamos yendo muy de madre, ¿vale? Pero nadie competiría en las Olimpiadas si le van a decir, vale, el resto, la piscina olímpica y tú vas a chapotear en una piscina de niños, ¿sabes? Sí, claro. Vas a llegar al final, pero, hostia, no es la misma experiencia y quizá a lo mejor eso no es, esa experiencia no es para ti. Igual que las pelis, no todas es para todo el mundo. Gente que le gusta Tarantino porque le gusta sangre a saco, aparte de otras muchas cosas. Y hay gente, pues que yo qué sé, que... no lo sé, tío. Pues que le gusta más ver Peppa Pig la película. Es que no lo sé, ¿sabes? Es que yo, o sea... Es que eso es como simplificarlo mucho, tío. Porque yo, por ejemplo, en los juegos en los que se puede cambiar la dificultad, o sea, en caliente, ¿sabes? En plan, estás jugando y si puedes cambiar la dificultad, de pasar de muy difícil a fácil... Ya. O sea, si veo que estoy estancado... O sea, yo normalmente suelo jugar en difícil, ¿sabes? Pero si veo que estoy estancado porque no estoy avanzando y quiero pasarme el juego, ¿sabes? Pues lo pongo en fácil y me lo paso en fácil y ya está, ¿sabes? Y ya, no me fustigo por ello. Pero si te pasaras un Souls en fácil, ¿sentirías lo mismo que pasándote un Souls? ¿O sentirías en plan, no he jugado la experiencia es que, ¿sabes lo que para pasa? Que era este juego? No me pasa ningún Souls. Ya. Ahí está el tema. Ya lo sé. Pues, esa es una de las razones, ¿sabes? No sabes lo que significa pasarse un Souls. Sí, es posible. Claro. Es posible que te dé un subidón que lo flipas. Pues claro, es posible. Yo, de hecho es algo que me pasa cada vez que me paso un Souls, que es que acabas y tú tienes unas cosas que has aprendido
que dices, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, yo he aprendido a hacer aquí cosas que flipas y solo lo he aprendido en este juego. ¿Y qué hago con esto? O sea, yo sé hacer parry perfecto, sé hacer tal, pero ahora ¿de qué me son sirve? Son skills que, bueno, pues para el juego ya está. Hay gente que se le ha echado una cantidad de horas a ese juego que yo no lo entiendo, la verdad. O sea, y siguen rejugando y volviendo a jugar de cero a final. Yo la verdad es que el Souls, o sea, el Dark Souls, el primero, lo jugué como 6 veces. Y las 6 veces lo dejé. Y la séptima, no sé, que hizo algo click. Y dije, hostia, que esto hay que jugar con calma, hay que jugar con cabeza y decir, bueno, esto tengo que aprender y poco a poco voy a conseguirlo. Claro. Y joder, desde entonces soy fan. Claro, es que yo creo que eso es, volviendo un poco a lo que he dicho antes, o sea, son juegos que requieren mucho tiempo para jugar, igual que un MMO, o sea, al final el Lost Ark es un juego que te requiere una cantidad de horas que flipas, pues yo creo que un Dark Souls y un Sekiro y juegos así son juegos que requieren muchas horas y que quizás para ciertos targets o personas no encaja. Puede ser. Pero bueno, para mí la dificultad es algo primordial en los juegos. Y de hecho, es lo que estabas diciendo tú antes. Aunque un juego de base, o sea, a mí me mata esto de que al principio te pongan, ¿qué dificultad quieres? Porque yo no tengo ni puta idea. No sé cómo va a ser el juego. Es que preferiría que no hubiese selector de dificultad y las cosas fueran lo difíciles que quería el que lo ha hecho o lo fáciles que fueran lo que querían. Y ya está. Claro. Entonces, por eso no me gusta ponerlo en difícil o fácil, porque yo qué sé, si voy a cambiar y de repente es más difícil porque los enemigos tienen más vida. Y simplemente... Ya, al final... Ha vuelto a morir la cámara, por cierto. Continúa. Ahora mientras arreglamos la cámara, es que claro, al final también a nivel de diseño, o sea, un juego no se diseña en fácil, en normal, en difícil y en muy difícil. Un juego se diseña de una forma. Aprendes estas mecánicas y tal. O sea, al final la dificultad es algo artificial, no es algo natural. Entonces, yo puedo entender que el Sekiro o el Dark Souls tengan una curva de aprendizaje mucho más natural, aunque sea extremadamente difícil el juego. Bueno, que natural. Que un juego que sea muy difícil significa que los bichos te aguantan más, ¿sabes? Claro. O sea, no cambia nada más. Claro. O que pegues menos o que te maten más rápido, ¿sabes? Claro, claro. Por eso te digo, o sea, para mí es muy importante. Y de hecho es algo que es curioso, porque a lo mejor a ti no te pasa en los juegos single player de subir la dificultad, pero tú sí que quieres, cuando juegas al LOL, jugar contra diamantes. Cuando es el modo difícil. Sí. Entonces, ahí es donde está el punto. ¿Qué es el reto cuando lo quieres? Claro, y completar el juego también es un logro, ¿sabes? No solo el que sea difícil. Así que es cierto que cuando es difícil el completarlo te satisface más. Claro. Pero si no tienes tiempo para, o sabes, o no quieres invertir tanto esfuerzo en algo, ¿sabes? Uh-huh. Pero si sí quieres completarlo. Sí.